incendio. Ryan aseguró que Fontaine estaba muerto, y aquí estás, haciendo su trabajo sucio. Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti. ¡Atlas! ¡Era nuestro! ¡Nuestro! ¡Envío pestilencia! ¡Escoria! ¡Escoria! Pensando ir a la pasma, y al día siguiente Sammy G aparece en un saco en el estanque de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fontaine, acabaremos en la horca. Si ponemos pies en polvorosa, acabaremos como Sammy G. Tiene que haber otro modo. ¡Eres impuro! ¡Impuro! ¡No lo hagas más difícil de lo necesario! ¡Corre! ¡Huye de la luz! ¡No puedes abandonar! ¡Fontaine te encontrará! ¡Ey! ¡Que se joda Fontaine! ¡Tú no jodes a Fontaine! ¡Fontaine te jode a ti! Pero no puedo entrar.
divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo. Como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio: descubrirlo o eliminarlo. Sal y dirígete a Arcadia. ¡Por Dios! Construir lo imposible. Tú viniste a robar lo que jamás podrías construir. Un bárbaro a las puertas de Roma. Hasta el aire que respiras corre a mi cargo. Pues respira hondo. ¿Qué esperas, tonto? Así luego podrás recordar cómo sabe. Ve a la batisfera de colinas ondulantes. Te llevará derecho hasta el mismísimo diablo. Entonces todas las cuentas pendientes quedarán saldadas. Oh, cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín. Nada pone más de humor vivas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Trística a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. Thank you.
pequeño de estos. Por pequeño. ¡Todo! ¡Saturninos, corred! ¡Cuidio vienen! ¡Este lugar es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Muñeca! ¿Pudiera quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! ¡Estás mancillando a este lugar!
¡Ves a jugar! ¡Veneno! ¡Mata el veneno! ¡Muñeca! Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. ¡Tóxico! ¡Pues lo que harás todo! ¡Todo! ¡Estoy intentando! Nada en este maldito lugar que esos paganos no estén dispuestos a robar. Toallitas de papel, botes de tinta, amamélide de Virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. Cabrones enfermos. Julie, tú y yo llegamos a un acuerdo de negocios, ¿no?
Cambio el dinero de manos. Déjame que te lea algo del acuerdo. Te remito tu contrato, Julie. Artículo 3, párrafo 4. Señor Ryan. Ryan Industries conserva los derechos exclusivos de la creación, el uso y la explotación del vector Lázaro. La propiedad es civilización. Espere. No. Sí, por favor. Volveríamos a la... ¡Señor tienda. Ryan! ¡Por favor! Cada vez que avanzamos un paso, Ryan Pike cambia la línea de meta al otro extremo del campo. Llevo 25 años matando árboles. En Berkeley, en los años 20. A los japos, en Iwo Jima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Mamá va a crear su primer Frankenárbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados? He resuelto el vector, o al menos estoy segura al 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la Apis mellifera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. ¡Son esos malditos fanáticos! ¡Ah!
jueves he reenviado un nuevo toque de queda. Los ciudadanos que lo contravengan serán reales. Y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio. Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer. Como vuelva a salir otra vez y te encuentre haciendo tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta. En cuanto a tu pregunta, sí. Mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos, pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear. ¿Qué hace que algo sea como yo? Me paso el día viendo genes y jamás he logrado ver los planos del pecado. Podría culpar a los alemanes, pero la verdad, no encontré torturadores en los monstruos de Auschwitz, sino espíritus afines. Estas niñas a las que he maltratado han despertado algo en mi interior que para la mayoría es hermoso y natural, pero en mi caso es una abominación. Mi instinto materno. Las niñas con sus larguísimas agujas, sus canciones poco melodiosas, su horrenda labor. Ya hablo de padres francos. Pero hemos puesto todos la mano en una gran cadena de mano. Mi mano está en ella. La de Fontaine está en ella. Todos tiramos de ella. Y ella tira de nosotros. Sí, estas niñas son una abominación. ¿Pero acaso es mi mano la única en la cadena que las creó? No. Sus deditos estaban justo al lado de los míos. ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de Atom. Las están por todas partes. Espera un momento. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Fort Frome y a Arcadia. Y vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. ¡Vamos! Pero también puede ser un lugar peligroso. ¡Ah! 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 ¡
inmediatamente de cualquier charco de agua que no tenga explicación. Actúa como un cancerbero. Huye las células originales y las sustituye por versiones madre inestables. Aunque esta misma inestabilidad es lo que le otorga sus increíbles propiedades, lo que provoca los daños cosméticos y mentales. Necesitas cada vez más Adam simplemente para mantener la cadena. Desde un punto de vista médico, esto es catastrófico. Desde un punto de vista empresarial, incluso... ¡Voy a gritar! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Y apunta! ¡Vuelve! ¡No le toma más! Años que llevo en este tugurio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso en el fondo de este acuario, un hombre necesita principios. El patético gilipollas de la bodega Wagley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡Aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto, me dijo, Pierre, no te preocupes, el agua es destilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar.
¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿Cuál es la oportunidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? ¡Ya soy una estrella! ¡Mira tú! ¡Envío por un culo! ¿Con los Judas? ¡Se torna! ¡Ah!